25 años que la congregación está acá en este barrio. Hay muchas necesidades básicas en el barrio, ¿no? Muchísimas, desde lo que es estructura, desde lo que, bueno, familia se va manteniendo, digamos, como puede. Muchos están como subsidiados a través del plan de jefes y jefas de hogar, y bueno, y otros por otros subsidios que se van, o que consiguen, o que se van teniendo, ¿no? Yo estudio trabajo social en la Universidad de La Matanza, ya estoy terminando la carrera, y en una materia que es la práctica 2, empezamos a trabajar con las hermanas oblatas de San Alberto. Y a partir de que en ese centro, ese día empezaba un centro de alfabetización con una mujer que trabajaba voluntariamente, que vive en Ramos, empezamos a pensar esto un poco más grande y un poco pensar la práctica desde lo comunitario. De ahí surgió la idea de poderlo extender a otros barrios, ver si otros barrios también tenían la necesidad. Bueno, y a partir de contactar a otras instituciones, organizaciones, y hablar con la gente de los barrios y ver que estaba la necesidad, que había mucha gente que no sabía leer y escribir en los barrios, mucha más de la que por ahí nos hubiéramos imaginado en un principio, ahí decidimos empezar a armar algo. Y así fuimos, recorrimos mucho, caminamos mucho ese tiempo, sí. Y bueno, y ahí fuimos viendo que era una necesidad primordial. Cuando nosotros empezamos la práctica ahí en esta institución, que es las Hermanas Oblatas, donde, en San Alberto, donde ahora hay uno de los centros, ese mismo día estaba nuestra profesora de la cátedra de la universidad. Bueno, y ella, esta profesora tenía contacto con la, ya había tenido una experiencia de trabajo con la UTN, y bueno, a partir de ahí ella nos pasó el dato. En un principio pensamos solo en la capacitación y que después nos pudiéramos manejar en los barrios de manera independiente, y después vimos que el proyecto podía ir creciendo y podía tener más continuidad y como estar más afianzado, digamos, y más seguridad de que podíamos responder hasta oficialmente con certificados. Entonces este vínculo con la UTN generó seguridad para todos. O sea, yo no estudié, en realidad. Entonces, la hermana Hilda, o sea, había contado esto del estudio y todo eso, entonces me anoté. Pude terminar las escuelas, no hice segundo grado y no pude hacer más. Entonces, me interesó, siempre venía a aprender, porque se me dificultaba para enseñarle a mis hijos, para viajar, para muchas cosas. A veces hasta pues firmar un papel, entonces siempre estaba interesada. Era panadera mi mamá y hacía chicha. Entonces en eso nos levantábamos a las 3 de la mañana, 2, a preparar la masa. Y para las 6, 5 sacábamos pan calientitos. En la mañana desayuno allá, desayunamos en Bolivia a las 6, 7. Y para desayuno teníamos que sacar pan caliente para vender. En ese caso no me dejó mi mamá. Vos no necesitas escuela, ¿para qué necesitas? Diciendo, tienes tu trabajo, con eso vas a vivir. Así me decía, y por eso no fui a la escuela. Ella, mi mamá tampoco no sabía. Igual le han hecho a mi mamá, entonces mi mamá igualito me hizo a mí. Cuando uno empieza recién, torma, cuesta, pero una vez que después ya todo lo lleva bien. O sea, yo pensé que iba a ser peor, ¿viste? Uno se imagina tantas cosas. ¿Qué te imaginas? He venido, me gustó hacer, no podía todavía hacer las cosas. Sabía hacer mi nombre, mi apellido, pero no. Mamarrachos hacían grandotes, juegos. Ahora un poquito he mejorado eso. Lo más difícil es escribir. Cuesta aprender, pero si uno le pone ganas, viste, sale. Así que no sé. Yo las ganas tengo. Las tengo. Tenían mucho miedo. Igual, o sea, aclaramos que la primera clase
El miedo era de las dos partes, porque, o sea, era la primera vez de nosotras con ellos y la primera vez de ellos con nosotras. O sea que en un punto estábamos igual y igual. Sí. Un tema de dar y recibir, porque uno se esfuerza por dar lo mejor, por ayudarnos en lo mejor que puede, y ves que ellos te devuelven todo lo que vos les das. Bueno, me gustó mucho la idea de poder ayudar a la gente, más con esto que es un derecho para todos, ¿no? El de poder ayudar a la gente y que se pueda también tener esto que nadie se lo debería sacar, ¿no? Tener la oportunidad de aprender. Cambio muy claro por ahí en el encuentro que se hizo entre la gente de todos los centros. Vi que, bueno, ahí estaban resueltos, enseguida se reconocieron entre ellos y leyeron, y cuando había que leer, enseguida todos querían leer y todos a la vez, y bueno, y se sentían contentos y cantaron. Y primero ahí se me costaba cuando iba a la escuela, así las nenas me traían y me mostraban, decía yo, uy, ¿qué hago? Pero bueno, ahora sí las puedo ayudar. Así en eso, un poquito sí he reaccionado. Recién he levantado, de mi imaginación, he levantado, me parece así, mi cabeza. Un poquito. Yo me sentía antes, caminaba agachada. Yo nomás me siento así, ¿no? No sé, pero... Yo ya sé, ya digo que no sé, pero... Salí, sé lo que es firmar, sé lo que es escribir algo y tratar de ayudar a mis hijos cuando me piden ayuda. Porque se hace difícil cuando un hijo te pide ayuda y no lo podés. No lo podés ayudar porque vos no sabés. Menos lo podés ayudar a ellos. Entonces, por eso yo siempre me empeñé que mis hijos estudien porque es lo que no pude hacer yo. Y ahora hay que seguir. Voy a seguir porque estoy interesada cada día aprender más. Y... Tenés que venir. Constantemente tenés que venir. Porque te está haciendo bien. O vos te haces bien. Yo lo que me estoy haciendo bien. No es lo otro. Para mí lo interesante soy yo. Entonces, lo que pasa es que yo tengo que hacer la fuerza de venir. No lo otro. Primero voy a procurar para mí. Yo tengo que rendir. Y si yo no vengo, ¿quién pierde? Nadie pierde. Lo que pierde soy yo. Vemos que a la gente le sirvió mucho. Que están muy contentos con los logros. Todo el tiempo lo intentamos recalcar a ellos y que recuerden que es un logro de ellos también, que en realidad nosotras no vinimos a hacer magia, ni mucho menos, sino que tiene que ver con el laburo de ellos y el compromiso que le pusieron siempre. Hizo que realmente los resultados sean muy buenos y que, bueno, que den ganas de seguir adelante. Recién me estaban preguntando, ¿y ahora sigue? ¿Y cómo? Y sí, o sea, están ansiosos en seguir, y creo que eso en todos los centros están muy, muy interesados en seguir, y bueno, y entonces es como que las pilas de ellos también a uno le dan ganas de seguir también, ¿no? Generando.